Hola, hola, ¿cómo están? Con ustedes Fernando Palomo, acompañado, como siempre, por Mario Alberto Kempe. ¿Qué tal, Fernando? Realmente, sí, estamos ansiosos para que comience este partido. Mario, una rivalidad de ciudad en el fútbol, tiene muchísimas historias, pero quizás un gran propósito, la intención de condicionar el estado de ánimo de los habitantes de esa ciudad en función del color de la camiseta del equipo que está arriba en ese momento. Y acá, y en los últimos años sobre todo, se ha visto esa intención de pintarla o de rojo o de celeste. Sí, realmente dos equipos que quieren la primacía de la ciudad. Le falta, yo creo que le falta bastante al Manchester City como para poder igualar quizás tantos logros que tiene el Manchester United. Así todo, posiblemente no pasando mucho tiempo lo pueda llegar a conseguir. Esto va a ser un partidazo. Los dos mejores se enfrentan ya por la supremacía en este campeonato. No hay que quitarle los ojos de encima. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Manchester United quiere a toda costa que se repita el juego de la fecha pasada, cuando consiguieron 3 puntos en el partido fuera de casa, ese que los enfrentó al Hull City. Después del triunfo de 2-0 de la fecha anterior, y creo que hasta con un empate se conforma el día de hoy. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Se acerca zona de ataque. Hernández. Chicharito Hernández. Ahora está buscando apoyo. Balón con ventaja, Alan Ibrahimovic. Ha sido un vuelo espectacular. Como robarle un caramelo a un niño. Paul Pogba. Hernández. Chicharito Hernández. Paul Pogba. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se viene el lateral en territorio rival. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Lleva la pelota a zona de peligro. Rooney. Toño Valencia. Tapa con enorme precisión. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Chris Smalling. Pelota levantada que busca Chicharito. Gran servicio hacia el costado. Tiro libre tras un fallo tempranero. Esa pelota se queda en la defensa. Gael Clichy. Vincent Kompany. Gael Clichy.
Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Se acerca y crea peligro. Paul Pogba. Frente al arco. Toca, toca, tiki, taca. No hay espacio. Y esa pelota que se pierde en el camino. Gael Clichy. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Chicharito Hernández. Paul Pogba. Qué bien cómo la mueven, cómo toca la pelota, por favor. Ya solo queda el portero, Hernández. ¡Gol! ¡Chicharito Hernández! Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Gael Clichy. Fernando. Quizás por acá encuentra la oportunidad. Se queda con el balón en la defensa. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Puede ser una gran oportunidad si el lateral lo hace en largo. Ataca Wayne Rooney. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Le sacan el balón y se escapa. Están moviendo la pelota con una elegancia. Justo pierden la pelota cuando ya habían encadenado una buena cantidad de pases. Toño Valencia. Qué manera de perder el balón. Buscando el costado. Con lo que les cuesta mantenerla. Y ahí le pega la pelota. El arquero y una actuación brillante. Ojo, arquerito, que se viene el tiro de esquina. Le pega y le pega bien. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. La falta era de amarilla. Sí, sí. Fíjate en qué zona está. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Un tiro libre inesperado. Esta puede ser la falta que termine echándolo del partido. ¿Cuánta calidad se estarán llevando al estampar la firma de Javier Pastore? Ha sido traspasado al Liverpool, procedente del Paris Saint-Germain. Este equipo necesitaba un jugador como este. Se lo han traído y están todos contentos. Rooney. Hernández.
entra el jugador y quizás tenga una. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Miguel Layún. Hernández. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. Poco gol, poca emoción. Y demasiados tiros, pero vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Que mejor es lo que esperamos. No quería más riesgos. El técnico, con un jugador amonestado, prefiere... Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Esa pelota por el costado. Recibe apoyo. Que parece le pegó con un guarache al centro. Más fácil para el defensor aún. Paul Pogba. Rooney. Layún. Todo pelota en la barrida. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Ha sido un pequeño tropiezo, pero sigue firme. Entra en zona de peligro. Miguel Layún. ¡Chicharito! Una muy buena tapada del arquero. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. Gael Clichy. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Ahí lo ven en EA Sports. El siguiente partido de la Premier League para los locales. Paul Pogba iba moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Qué manera de perder el balón. Se acerca zona de ataque. Pasa muy bien la pelota. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Esa pelota regresa. Ataca Wayne Rooney. Ilkay Gundogan. Bien parado, enorme anticipación. Ahí lo ven, EA Sports les ofrece el siguiente encuentro de la Premier League con el equipo visitante como protagonista. Rooney. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Y ese centro va a quedar en la defensa. Tremendamente angustiosa. Ahí va el zapatazo. Ha sido una brillante atajada del arquero. El balón que se escapa y tiro de esquina.
Qué linda despedida le están dando a este jugador, Mario. El público le está reconociendo con una ovación. Sí, realmente espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy. Dado la pelota lejos de su área. Va el disparo. Y el balón que se va a jugar desde el fondo. Es un cambio adecuado, queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. En 20 minutos se termina todo. Ilkay Gundogan. Chris Smalling. James Rodríguez. Se le ha escapado la chimbomba. Ilkay Gundogan. Este es buena. Le pega y le pega bien. Falló, no lo puedo creer. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Rodríguez. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. David Silva. Ilkay Gundogan. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar técnico. Transporta la pelota. Le pega y pasa cerca la pelota. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado. Lateral en ataque. Layún. El jugador recibe apoyo. Sopa. Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol. Muy bueno. Desde ahí le va a pegar. Gigantesca atajada. Muy poco tiempo en el reloj. ¿Qué tal un gol acá para tranquilizar todo? Otro tiro de esquina más. Ha
Aquí está la repetición de esta enorme atajada, Mario. Bueno, mira, es la verdad que sorprende un poquito porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad. Rodríguez, no es buena para nada. Buena noticia para este partido, le están sumando 4 más. La verdad que el árbitro añadió un par de minutos y los hinchas no quieren ni mirarlo, están esperando que suene el pitazo final para irse a casa tal y como están. Aquí puede haber una oportunidad. Layún. Ahí está la pelota de cualquiera. Gael Clichy. Está en el mano a mano. Sterling. Es así como llegamos al final del partido. Manchester United se lleva la victoria. Cada resultado es importante, más cuando se ganan, Mario, pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores, lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores. Muchos errores en un camino donde este equipo no debería pasar tantas penurias. Un equipo muy competitivo, pero que últimamente le está faltando ese toque final para terminar bien los partidos.